Los lípidos son biomoléculas orgánicas que contienen siempre carbono, hidrógeno y oxígeno. También pueden contener nitrógeno y fósforo. Aunque químicamente constituyen un grupo heterogéneo, comparten todos ellos la naturaleza hidrocarbonada de al menos una parte de su molécula, lo que explica que se trate de sustancias hidrofóbicas, o en algunos casos, anfipáticas. Los ácidos grasos, aunque se encuentran en estado libre en la naturaleza en pequeñas cantidades, Son componentes moleculares, sellares estructurales, de muchos de los lípidos comunes. Los ácidos grasos son simplemente ácidos orgánicos que poseen una cadena hidrocarbonada larga. Los más comunes desde 12 a 24 átomos de carbono. Aquí podemos apreciar la estructura molecular del ácido palmítico, un ácido graso saturado de 16 átomos de carbono. En él podemos distinguir su grupo carboxilo, e súa cadena hidrocarbonada larga, en la que todos os enlaces del esqueleto son enlaces sencillos. De aí, la denominación saturado. A continuación podemos ver a estructura del ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado de 16 átomos de carbono, con un doble enlace entre os carbonos 9 e 10 da cadena hidrocarbonada. Los ácidos grasos monoinsaturados naturales son en su mayoría cis insaturados, dada la configuración de los sustituyentes alrededor del doble enlace citado. Los ácidos grasos pueden presentar más de un doble enlace, denominándose entonces poliinsaturados. El ácido linoleico, con dos dobles enlaces en configuración cis en las posiciones que se aprecian en la imagen, es uno de ellos. También existen ácidos grasos poliinsaturados, como el ácido linolénico, que presenta tres dobles enlaces también en configuración cis. Los lípidos saponificables son lípidos que contienen ácidos grasos unidos mediante enlaces tipo éster a otro componente molecular que varía según los tipos. Los triacilglicéridos son ésteres del alcohol glicerina, propano-triol, con tres ácidos grasos. Aquí podemos apreciar el detalle de la estructura de un triacilglicérido, en el que se distingue el esqueleto original de la glicerina y los tres ácidos grasos unidos a ella mediante enlaces éster. Los céridos Son ésteres de ácidos grasos con alcoholes monohidroxílicos de cadena larga, alcoholes grasos. Un ejemplo es el principal componente de la cera de abeja. Un éster del ácido palmítico con un alcohol graso de 30 átomos de carbono denominado triacontanol. Los fosfoglicéridos son lípidos constituidos por los siguientes componentes. Una molécula de glicerina, que está unida mediante enlace éster a dos ácidos grasos. El tercer grupo hidroxilo de la glicerina está unido también mediante enlace éster con una molécula de ácido fosfórico. A su vez, el ácido fosfórico forma un enlace tipo éster con un compuesto de naturaleza polar. En nuestro caso, el alcohol etanolamina. El componente característico de los esfingolípidos es el aminoalcohol graso insaturado denominado esfingosina. Este compuesto, junto con un ácido graso unido a él mediante un enlace amida, da lugar a la ceramida, que constituye la base estructural común de todos los esfingolípidos diferentes compostos de naturaleza polar, ácido fosfórico, bases nitrogenadas, monosacáridos ou oligosacáridos, unidos ao grupo hidroxilo libre de la ceramida, dan lugar a los distintos tipos de esfingolípidos. Los lípidos no saponificables en general no contienen ácidos grasos como componentes moleculares o al menos no están unidos mediante enlace éster a otros componentes. Los terpenos están constituidos por la polimerización de unidades del hidrocarburo insaturado de 5 átomos de carbono isopreno. 2-metil-1,3-butadieno. Los terpenos abundan en las células vegetales. Su característico sistema de dobles enlaces conjugados les permite absorber luz de determinadas longitudes de onda, por lo que muchos son sustancias con colores característicos denominadas pigmentos. Entre ellos se encuentran los carotenos, como el beta-caroteno, responsables de la coloración rojo-anaranjada de muchos frutos y hortalizas, o el licopeno, responsable del color rojo característico de los tomates. Otros terpenos son los responsables de ciertos aromas vegetales, como el geraniol, responsable del olor característico de las plantas del geranio. Algunas plantas producen sustancias de naturaleza terpenoide con el objeto de defenderse de ataques de parásitos como algunos hongos. Entre estas sustancias se encuentra el resveratrol, presente en las uvas y productos derivados de ellas, como el vino. Se ha sugerido que el resveratrol Podría tener propiedades antioxidantes preventivas del envejecimiento celular. El tetrahidrocannabinol, presente en la planta Cannabis sativa y conocido por sus propiedades psicoactivas, es también de naturaleza terpenoide. Los esteroides son lípidos relacionados estructuralmente con el ciclopentano peridrofenantreno. Entre ellos tienen en especial relevancia el colesterol, componente esencial de las membranas celulares en las células animales y precursor de otras sustancias de importancia biológica como las hormonas sexuales, testosterona y estradiol. La vitamina D es también de naturaleza esteroidea. Los icosanoides son lípidos que derivan de la ciclación entre los carbonos 8 y 12 y posterior oxidación del ácido graso poliinsaturado de 20 átomos de carbono, denominado ácido araquidónico. Existen diferentes tipos de icosanoides, como los tromboxanos, los leucotrienos y las prostaglandinas. Tienen funciones de naturaleza hormonal y reguladora, coordinando distintos tipos de procesos en el organismo. En particular, las prostaglandinas participan en el control de la respuesta inflamatoria en los tejidos animales.